Aquí tenemos los delitos en cuanto al delito de trata de personas. El Estado tiene el tercer lugar a nivel nacional. Esto es considerando estos delitos por cada 100,000 habitantes. Tiene el quinto lugar. No, regresarle, por favor. Regrésenle, por favor. Aquí en robo, en transportes, tiene el quinto lugar, en extorsión el sexto lugar, robo a casa habitación, también el mismo sexto lugar, en secuestros el noveno lugar, el décimo en homicidios dolosos y en robo de vehículos el 18. Y en total de los delitos de alto impacto también tiene el tercer lugar a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. Adelante, el trata de personas, tres delitos que se presentaron de esta naturaleza en marzo. En marzo es la información, la última información ya consolidada que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupa el tercer lugar, se identifica una tendencia hacia la alza, aquí podemos ver en la gráfica esa tendencia. El robo en transportes, en marzo 21 de estos delitos, una tendencia hacia la baja y un quinto lugar a nivel nacional. En extorsiones, cinco delitos presentados en marzo, su tendencia se identifica hacia la baja, aquí lo vemos en la gráfica, y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El robo a casa habitación, con el mismo lugar a nivel nacional, sexto, 114 eventos de robo a casa habitación que se presentaron en marzo, su tendencia también es hacia la baja. En secuestros, en marzo solamente se presentó un secuestro, su tendencia se identifica hacia la baja, como se observa en la gráfica, y tiene un noveno lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 47 homicidios en marzo, su tendencia también se identifica de igual manera hacia la baja, con un décimo lugar a nivel nacional. En robo de vehículos, 101 robos en marzo, su tendencia de igual forma hacia la baja, con 18 lugar a nivel nacional. El total de delitos de alto impacto ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con 1,701 eventos delictivos en el mes de marzo. Su tendencia también la tenemos aquí identificada hacia la baja. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando toda la administración y hasta marzo que tenemos la información, el Estado tiene el 17 lugar, ¿verdad?, con 1,990 eventos, siendo la media de 2,906, está por abajo de la media nacional. Y homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes tiene el décimo lugar, con 107 eventos, siendo la media 79, nomás encima de la media está. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, pues son los municipios que tienen la mayor cantidad de población, y aquí los tenemos: Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco. Estos tres municipios tienen el 88% de estos homicidios que se presentan en el Estado, tienen 9,108. El total del Estado son 10,377.